infinite power. Bienvenidos a la vuelta de Sergio Burgos al micrófono. Qué rico estar acá de nuevo. ¿Cómo estuvieron esos días allá en el sur? Duro. ¿Duro? Duro, duro, duro. A ver, cuéntanos tu versión de la historia. Yo conté algo muy rápido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué contaste tú? Que llegaron a tu casa a buscarte. Nada más. Y que me uní contigo. Eso dijiste, esa mierda dijiste. Sí. Fueron a buscar a la casa. Fueron a buscar a la casa los milicos. Como cualquier vago mundo. Sí, no, y que tú como que como irme a ubicar. No, hermano, si mi papá tiene plata, él le paga. No te preocupes, perrito. Eso. Ya, pero a ver, cuéntame tu versión. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuviste estas dos semanas? Ya, la realidad, la verdad de lo que pasó. ¿Estuviste en el servicio militar? No, Rodrigo, seamos sinceros. Tuve de gira toda la semana en Concepción. Tuve de gira. Con mi show de stand-up y bacán, bacán. ¿Sí? Bacán, weón, bacán. Grande Conce, gracias Conce. ¿Dónde estuviste en Conce? En el Ligüén, me acuerdo. Bar Ligüén. No, acuerdo, no tengo. Bar El Rodríguez. Clarito, te van a invitar la próxima vez. Es que no me acuerdo el nombre, me acuerdo el nombre de la gente. Los Rodríguez, ¿no? El Rodríguez. Pero el Ligüén fue como el principal, digamos. Y Salud, ¿no? Casa de la Salud. Ah, pero eso fue con la banda también. Con la banda. Fui a tocar. ¿Y cómo estuvo con la banda con Tima? Bien, todo bien. Estuvo bueno la semana. Oye, Conce, si va. Son locos los huevones. ¿Son locos? Son locos los huevones. Están todos volados. Sí. Oye, llueve. ¿No entendiste el volado? Oh. El viento. ¡Woo! Es que como que me uní a Conce, entonces ya no me da risa eso. Hasta que llegué. Andáis con un viento. El Ligüén. Primer día llego, oye, cayeron el tornado. Al tiro, fue el primer chiste que tiré. Silencio puro. Me trajo el viento volando hasta acá, así, silencio casi abriendo puro. Eso. Yo para decir que era de Santiago, dije que me vine en metro. Y más se enojaron. Al final, porque el metro se vino volando. Agarró el tornado. Le eché la culpa a Piñera y como que... Pasó todo rápido, dije Piñera y listo, amado. Claro, la culpa de Piñera arregla cualquier chiste y cualquier weá, weón. Sí, estuvo impecable. ¿Y eso, pues, weón? ¿Vos qué hay hecho? Venir a el programa. ¿Qué tal estuvo? Supe que estuviste con el Seba. Con el Luca. Con el Luca Ibañez. Estuvieron buenos, weón. Lo quisiera aprovechar de hablar de lucha libre con el Seba. Todo bueno. ¿El Seba? Todo me gusta bueno. el Seba. El Luca también. El Luca nos ha ayudado harto con su show. Sí. Hemos robado harto ahí. Sí, estaba harto a veces en su show, de hecho. No, bueno, hemos robado, yo creo. La otra vez me habló, tú actuabas ahí, y me habló y me dice, oye,
Rodrigo no va. ¿Quieres ir tú? No, no fue así. Eso es lo que a mí me dijo. Eso es una mentira. Pero igual los dos fuimos a rodar el otro día. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Estuvimos con Mauro Palma. Sí, bueno, conocimos a Mauro Palma. Un amor de persona. Solamente lo conocimos en un estado que no me hubiera gustado conocer a Mauro Palma. Pues tú estás drogado. Está qué vergüenza, no. ¿Sí? ¿Eh? Tío Mauro. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, tío Mauro. Ay. Pero fue muy apañador. ¿Cómo le fue? No, más o menos. Carría caro y empecé así, weón. Y yo, eso creo que me dijo. No sé, tal vez me puteó. Sí. Malo culiado. Yo, gracias. Usted es un amor. Oh, estoy enfermo, weón. Me contagié en Concepción. VIH, ah. No, sí, eso fue acá. Pero. Eso fue 2 semanas antes. Por eso sí. Con la defensa baja. Con influenza. Con influenza. ¿Y cómo tú te? ¿Qué hiciste, weón? Tengo código rápido ahora. Oh. Ah, ah. Ah. ¿Sabes que te he tirado chistes malos? Cuéntame, he hecho, weón. Cuéntame. No. Oh, tu tatuaje, no, ¿verdad? No, ah, tatuaje, verdad, el tatuaje lo va a ver. No. Hola, los Avengers. A ver, ¿qué he hecho? No mucho, puta, he estado como en paro, volviendo por el tema de. ¿Hasta en paro? Ahora no sé. Está como la cosa muy rara. ¿No sabes si estás en paro? No, es que la cosa está muy rara. Pero ahí, dándole, sobreviviendo. Sobreviviendo. O sea, lo que pasó esta semana fue la E3, weón. Bueno. ¿Qué es eso? La E3 es como la conferencia más grande de videojuegos que hay en el mundo. Donde salen como los trailers de las weas que van a salir, no sé, de aquí al 2021. ¿Cachai? Todos los años hay una. ¿Cachai? Que salió una wea de Avengers, un juego. Bueno, weón. Ah, bueno, se veía bueno. Bueno. Lo único que las caras están listas como el pico. Ya, pero un juego nomás. No, igual que. ¿Cómo? Un juego nomás, po. ¿Qué pedirle, la wea? ¿Has visto las caras de los weones de Fortnite? Ya, pero es que ese juego está malito. Weón, un día, dedícate a buscarte las mejores caras de los videojuegos. Weón, hay weas que tú decís. Que te llegáis a confundir en algunos momentos. Si están, hay weas que están demasiado bien hechas. Mira. Bueno, a mí me vuela la cabeza. Mira, te vuela la cabeza. Mira, hablemos mientras llega el invitado de las cosas que han pasado en este país mientras. Tenemos buenos invitados hoy día. Tenemos muy buenos invitados. ¿Viste algún partido de Chile? ¿El conectivo con la selección femenina? Puta, no. ¿Ninguno? La verdad, no, es que no me gusta el fútbol. Pero bueno, yo conozco mucha gente que no le gusta el fútbol, pero en los partidos de Chile, o por cumplir. Es que no me interesa. ¿En serio? Eso es lo que pasa, no me interesa. Loco, la semana pasada tuvimos loco la selección acá atrás, weón. ¿En serio? Sí. Y tú le falté el respeto hacia la selección. O sea, no, si bacán que la selección juegue y la weá y gane y todo, pero me da lo mismo, en verdad. La femenina perdió, weón. ¿Perdió? Puta la weá, más encima. Perdió 2-0 con Suecia. ¿Ah? Con Suecia. ¿Perdió con Suecia? 2-0. Ah, pero tampoco, 2-0 tampoco tanto. No, y jugaron. Es que estaba complicado el partido, weón. Jugaron bien, ¿o no? Jugaron bien, pero Suecia es como 9 en el ranking femenino. Ya, pero entonces, es como la típica de Chile versus Brasil. Puedes jugar muy bien, pero sabía que no. No, pero fue como. Llegaron muy poco las chilenas, pero bueno, se nota que tienen. ¿Potencial? No, y garra. Lo que está perdiendo era la selección, yo siento. Qué bueno. Estos buenos le ponen huevo y a estas también le ponen de verdad ovario, así como que verdad. Pero sí se dice, pues, bueno. ¿En serio? Sí, cuando a una mujer como que le está colocando ovario, en cambio a uno le colocó huevos, ¿cachai? Es como. Para no decir como huevo, como. Sí, claro. Es como medio fuera de huevo, como medio machista, como, todos tenemos. Solamente los hombres tienen. O sea, que huevo, tampoco, ¿cachai? Digo huevo en general, así que. No, yo digo cuando tengo los huevos, como el gran ideal. También lo he conversado con él, sea la frase: así tenemos los huevos, ¡ay, qué Brasil! Una frase típica, Vidal, un partido que le ganamos a Brasil 1-0, una base. Me cae cuando le dices, le ganamos a Brasil. ¿Qué hiciste vos, concha tu madre? Ese weón me da una raya, esa weón. Chucho. ¿Sabéis qué me pasa más que con le ganamos? Con los buenos que critican demasiado a los equipos. Oh, esos son los con el, weón. Alexis culiado malo. Un guatón. Un guatón culiado. Que pasa todo el día en la oficina viendo porno, no trabaja. Está todo el día en ponja, wey. Tomando chela con la mano. Tomando chela. Ah, Alexis, corre, concha tu madre. Corre, flojo culiao. Mal, pues. Mueve la raja, weón. No puede ser, weón. Bueno, por eso no me gusta el fútbol. ¿Por eso tanto? Es que el público del fútbol no me gusta. Pero yo creo que hay otro deporte donde el público es peor. ¿Cuál? Al punto. Lo dije, pero, por decir. Yo creo que el fútbol tiene el público más ordinario. No sé si ordinario. Más weón, violento. Más violento. Es que, weón, juega el Colo versus Lau, que a la más saca. Bueno, ahora está jugando. ¿Como a las 6:20 juega la U?
Sí, ¿qué está jugando? Vigente con la bodega de la U. Que estar... Sí, pues juegan en el Nacional con Rangers de Talca. Creo que por Copa Chile. Ahí está. Ah, vos ahí de fútbol. ¿Te gusta la Casi wea? Nada, solamente leí. Vos sos de los que comenta Alexis Malo. No. Alexis Bueno. Alexis Bueno. Vidal Curado. Y yo diciendo eso, volado como pico viendo el partido así. ¿Subiste lo de Cast? Que inscribió ahora su partido. No. A ver, tú que eres historiador, explícame la wea. ¿Qué cosa? ¿De qué se trata todo esto? Ah, el que el guan... El guan quiere... El guan quiere... Ya, definitivamente... Como dejó de ser un meme, eso sé. Yo sé que Cass dejó de ser un meme. No, ahora un peligro. Ahora un peligro público. El guan pasó de meme chistoso... ¡Oh, el weón idiota! A un peligro a nivel nacional. Porque el guan ya está llevando su partido como a... A funcionar bien. ¿Ya? Y eso es el miedo que hay. Porque un partido de Cast es peligroso. ¿No funcionaba antes? O sea, funcionaba, pero no tenía como el respaldo tan fuerte que tiene ahora. Como que uno siente que de a poco ya está ganando fuerza la wea. ¿Y qué wea? ¿Juntó firmas, Julio? Claro. ¿Eso hizo? Sí. ¿Juntó firmas? Es que para poder inscribir un partido político, tú necesitas una cantidad de firmas. ¿Cuántas son? No sé, pero yo sé que para tirarte para presidente es una cantidad de firmas. Y para tirarte para crear un partido también es una cantidad establecida de firmas. ¿Pero cuántas son? ¿Podemos averiguarlo? 50.000, 10.000. 50.000 firmas juntó, no puede ser. No, pero creo que son 50.000 para un partido o 10.000. Pero necesitas esa cantidad, pues sí. Tiene que haber una claridad y poner un porcentaje a los chilenos le interesa tu partido. Claro, sí, claro. No sí. Puede empezar la weá. Si no, puta, yo también podría ser un partido y nadie se inscribe. Entonces hay que, uno puede hacer religiones. No, sí, pues eso sea. Entonces, la Gran Mería son sectas, pues si no la puede agrandar. En Estados Unidos esa weá claro. Es fácil. Sí, pues. En Estados Unidos es muy fácil hacer una religión propia. Con un meme, chao, no es viral. Yo una vez con un amigo se nos ocurrió hacer una religión, weón. Ya. Que fuera como la maradoniana, pero con el Nico Mazú. O sea, no, perdón, con el Chino Río. A la hora del Chino Río. Ah, culiado. Y como tiene el pelo largo, así, solamente un par de memes, lo hace Jesucristo. Chino Río. Pero te das cuenta cómo se pone. Alabado el... Chino Río. ¿Por qué? Con pura raqueta. Odio el Chino Río. Y para bautizarle tenéis que mear a las guaguas, como el mearto. Chúbalo, güey. Ahí listo. Claro, en vez de amén, chúbalo. Chúbalo de nuevo. Síganlo chupando. Una iglesia de burbones. Síganlo chupando. Yo la única weá que hice, aparte de que volví a Santiago, es ver Black Mirror. Oh, weón, la buena nueva. Oh, buena. ¿La viste? Vi el primero y voy en la mitad del segundo. ¿Cómo voy en la mitad del segundo? ¿Por qué viste la mitad y no sé qué estoy viendo? Porque tengo cosas que hacer. ¿Cómo qué? Se va. ¿Cómo te lo explico? ¿Qué hice? Ah, me puse a ver Brooklyn Nine-Nine, weón, una serie que estoy muy pegado. Ah, o sea, dejaste de ver la weá por ver otra weá. Sí. Ah, vos soy de eso. Sí, a mí me pasa mucho. Que cuando ya la weá se pone muy lenta, digo, voy a ver algo de comedia, me relajo y vuelvo a ver la weá. Pero es súper bueno, Like Mirror, weón. Pero el primer capítulo es como el videojuego de los amigos que sí. se reencuentran. No tenemos spoiler, pero es como eso: dos amigos que se reencuentran en un videojuego. Ya todos lo vieron, no creo. ¿No? No, pero... Bueno, son dos amigos que son están... Son amigos... Se encuentran en la realidad virtual, eran mejores amigos y empiezan a tener una relación, digamos, virtual. Virtual. El segundo es el del robot, ¿no? No, es el tercero. El segundo es el del World Loco con la pistola. El tercero es de la Miley Cyrus. Sí, el segundo el World Loco con la pistola y el auto. Sí. Ese es bueno. Sí. ¿Tú sabes que ese actor, el que hace de conductor, hacía Moriarty la serie de Sherlock Holmes? ¿En serio? La del... ¿Has visto Sherlock Holmes, la serie? Sí. El Moriarty, la que está en Netflix. Sí. El que hace de Moriarty es ese mismo weón. ¿En serio? Sí, el mismo actor. El que hace de Moriarty es el mismo actor. Mira las cosas de la vida. Oye, ¿dónde están nuestros invitados? No sé. Se están pagando un Luca. Ah. Hoy se me llegó tarde. Sí, pero la weá es que por lo menos acá estoy contigo conversando, pero esa vez está así. Y viendo al que comenté y la de comentar y así por fin. No, yo no quise tratando verlo, de salir, weón. No quise verlo. Weón, fue horrible. Fue de verdad que ha sido un momento más difícil de lo que yo acá. ¿De tu carrera? ¿Ha sido tu, de mi carrera? ¿De tu carrera completa? De mi carrera completa, no. Como comediante, la peor fue ese martes negro. ¿Martes negro? El martes negro. Yo lo dije con el martes negro. No, esa vez fue horrible. Una vez tuve un show. Para explicar, para que no parezca... Cuéntame, Rodrigo, ¿cuáles son las penas de un comediante? ¿Cuáles son los peores días de un comediante? A ver, los peores días son que te cancelen un show, primero. No es tan malo tampoco eso. Pero te lo cancelen cuando hay en el metro y vivís en la Florida, pues, weón. Ah, claro. Cuando estáis subiendo el metro, weón. Verdad. Vais como en Ñuble. Se me olvidó esa parte. Ñuble te llegan, parte. Oye, Rodrigo, ¿sabes que cancelamos el show? Esa, weón, para mí es mi primera pena. La segunda pena del comediante
es que no vaya público. ¿Ya? Sí, sí, esa es mala, esa es mala. Que no haya mala. Público, que no actúe. Porque último, si hay un público con lo que antes te venía a huear, ah, pasa. Claro. Una vez que nos pasó, ¿cachai? Tercer nivel. Verdad. Tercer nivel. Cancelación del show ahí mismo. Cuando ya estás ahí, puta, no llega nada y tienes que cancelar. Y lo peor, silencio. Ya, pero mira, lo que no llegue nadie, eso no ha pasado una pura vez. Pero igual es una paja, pues, weón. Yo lo pasé bien. Sí, porque fumamos marihuana, pero. Pero digo, el pasé show. Bien, yo la pasé bien ese día. No, pero yo creo que el silencio es lo peor. Es lo peor que le puede pasar. ¿Silencio o pifias? Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que cualquier artista, el silencio es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Puta, no sé, en la lucha libre también se habla de que lo peor que te puede pasar es silencio. Porque que te pifeen es porque generaste un odio al público y estás haciendo bien tu personaje. Claro. Que te aplaudan y te quieran, estás haciendo bien tu personaje. Pero silencio es que no estás haciendo nada bien. Claro, a nadie le importa. A nadie le importa. Eres un huevón caminando. A nadie le importas. Apus, pegándose lo racista. ¿Por qué? Por lo racista, Apus, hablar así, en super resistes. No, son racistas, eso no hacen. Ah, miren. Mira, culturizado. Te trajo culturizado, Concepción. Sí. Ah, Concepción. Es que harto giro allá. ¿Harto giro? Harto giro. Ah. Giros temporales. Uy, estos weones. A ver. Tú. Dame permisito. Sí, dame. Trae tu celular, llámalo, weón. Capaz que no hayan escrito, chocamos, ¿eh? Así. Sé que estamos atropellados acá en la Alameda. ¿Te dijeron algo? Sergio está viendo en este momento su celular y se está sonando porque sigue muy enfermo y está viendo ayuda. Sergio se acaba de desmayar. Está viniendo una ambulancia. Sergio no responde. ¿Algo? Puta la wea. No, pero ahora estoy tranquilo porque estáis tú. Porque la otra vez estaba como, ¿qué hago ahora? Y te tenía que llamar. Cambiar. Ay, pero ahí me llamaba. Ay, Julia. Oh, lo peor es que la primera vez que falté fue para dar el videoclip con los chiquillos. Estaban fuera de Santiago y la weá era cero señal. Oye, ¿cómo te fue con el videoclip? Eso no te había preguntado. Bien. Se lo había grabado. Bien. Ah, conté. Bueno, acá porque el que grabó el video. Algo dije. El que graba los videos a Pablito Chile. Oh, los Shishigang. Los Shishigang. Algo conversado, los Shishigang. No, qué entretenido. Entretenido. No quiero decir más que eso, en verdad, pero. Ya, pero ¿cómo te dirigía? Pero era buen director. Sí, increíble. ¿Sí? Seco, pero sí llegaron. ¿Y cuánto se demoraban en grabar el videoclip? ¿Como 4 horas? ¿En cuánto dura el videoclip? O sea, la canción. ¿Como 4 minutos? ¿3 minutos y medio? O sea, 1 hora por minuto. ¿Más o menos? Media paja. Sí, una mierda. Y ahí me resfrié, pues, culiado, así. Entonces se le ocurrió una weá bajo la lluvia. Ah. Y la weá era con polera. ¡Ay, concha tu madre! Corriendo. Y tú con la bolera blanca, sí. Sí, weón. Pezones marcados, weón. Toda la weá. Y día siguiente. Ajá. ¿Y eso qué es esto? ¿Qué es esto? Pero así todo soy yo. ¿Cómo? Ajá. Oh, me dio. Pero. ¿Es el tema que tocó el Mati el canal? Sí, claro. Ese mismo. Going down. Loving Down, la van a traer en inglés ahora. Sí. Oye, pero no hablaste más harto de la comedia, pero lo de la banda. Hablaste muy poco. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos tu travesía a Concepción en tiempo, como en orden cronológico. Ya, fue. ¿Te fuiste un? Fue fuerte porque me fui el martes en la mañana. Después de un show nuestro. El lunes actuamos en la noche. Yo te llamé a las 7 de la noche. Sergio, ¿quería actuar? Ya. Oh, verdad. Y eso fue dije porque me dijiste, oye, quería actuar y la verdad. Y no, primero me dijiste. ¿Cuándo te vas? Yo le dije mañana a la mañana y me dijo, ah, puta. Yo imaginándome que quería ir decirme que teníamos show el martes. No. Y después caché que era el lunes y ahí te llamé y dije, ya, vamos. Ya, pero sigue, cronológicamente. Bueno, después del show, la weá, no pude dormir, pues, weón. ¿Por qué? Porque cuando me va bien en un show quedo como así. Ah, entonces siempre dormir bien. Quedo muy arriba. Rodrigo, no quiero hablar de falla acá. No quiero hablar de falla acá. ¿Querés tirar palo? A ver, ¿a quién vaya a sacar? Sí, que sigue. ¿A quién va a sacar? No, sigue. Ok. Viaje a Concepción, la mañana. Pasé de largo, weón, dormí todo el viaje. Llegamos. Y no nos quedamos en Concepción, nos quedamos en un hotel que es en San Pedro de la Paz. ¿Ya? Que al lado, la weá. Es como.
¿Un kilómetro, una cosa así? No, 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 es como 25 minutos, media hora en auto. Ah, ya. Y... unos 10 kilómetros. Ese mismo, esa misma noche tuve el show en Ligüen. Ya. Ese fue comedia, obviamente. Ligüen sí, es comedia. Sí, comedia. Día siguiente, Casa de Salud. Ya. Pero con antes, Tima. Sí, pero antes tuve otro show mío. Ah, ya. Tuve show mío y después con Tima. Ah, tuviste partida doble ese día. Día siguiente lo mismo. Día siguiente lo mismo y después pura comedia. Oh, weón. No, fue horrible. Fue horrible. ¿Y cómo aguantaste la garganta si estás enfermo, pues, weón? No canté nada. Ah, ¿no cantaste? No canté nada. ¿Pista? Sí. O sea, tuve mi voz por pista, sí. Es que no podía. No podía. Porque después de los shows de comedia que terminaba hablando medio así, la verdad, no podía. Ah, claro. No, no se hubiera escuchado bien en la. Pura vergüenza. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Y fue entretenido el primer show de Contiva. Ya. Éramos tres bandas. Y la primera, la que abrió, era de death metal. ¿Death metal? Era death metal. Eso es que como que gritan más que cantar. Y nosotros descendiendo no. Hasta las montañas. ¿Cachai? Era un contraste. Y el otro voz cortado de... Bueno, weón, brígido, weón, con el. ¿Son el timbre? Oye. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero el de Real? ¿Fue acá o fue de verdad? ¿Fue tú? Déjame preguntarte. ¿Cuál es el weón? ¿El de Slim, no? ¿Que se reventó un testículo para cantar más brígido? No, no es que lo haya hecho para eso. Pero si se reventó un testículo. ¿Ah? ¿Quién es ese weón? Steve-O. El de Yacas. ¿A mí? Puta la weá. Bueno. Gracias, un honor. Bueno, se reventó un testículo para cantar más alto, weón. No es que lo haya hecho para eso. El weón estaba cantando alto y se le reventó. Y por consecuencia se le reventó el testículo. Se estaba apretando la wea. No, weón, no. El weón tiene una fuerza abdominal tan brígida. No sé qué hubiera pasado. Que para gritar fuerte. El punto es que el weón de Slim no se reventó un coco por cantar más alto. Ah, ya. Mira, acá llegamos ya con los invitados, así que. Vamos a la zona comercial para que vuelvan. ¿Tenemos comercial al tiro? ¿Tenemos comercial al tiro? ¿Te parece? Ya. Baila Fortnite, weón. ¿Ah? Leo. No, yo no bailo esa weón. Ah, marica. Mundo Calzado. Mundo Calzado. Mundo Calzado. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019. O también en su web www.mundocalzado.cl. Mundo Calzado. Mundo Calzado, estoy esperando mi zapatilla. De verdad. Bueno, ya tenemos los invitados, por favor, preséntense. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Herrera. Yo soy Sam Landea. Mira, mira los invitados. Acá tenemos un invitado ya un poco más reconocible. Tenemos una cara reconocible acá. Una cara de infancia. Una cara de infancia. ¿Podrías contarnos cuál? ¿Por qué tu cara es reconocible? Salía en una serie juvenil que tal vez algunos conozcan. Infantil juvenil que se llamaba Bacán. BKN. Bacán. Bacán. ¿Qué personaje eres tú? Not With Mayo. El J. El J. Juan Pablo, a.k.a. J. A.k.a. weón. Not with Mayo, please. No tenía el Not with Mayo, please. Oye, la weá buena. 20 Lucas. 20 Lucas. Oye, ¿qué nos podéis contar de eso? Lo hice cuando tenía 12 años y filmamos durante un verano, como 2 meses. Pagaban súper poco. Bueno, esto fue como el 2002. Pagaban poco, mira. Es que era la primera temporada, entonces tan. Era un piloto. Claro. O sea, era la primera temporada, entonces no, obviamente que los weones de Solo TV no se arriesgaban tanto. Y estuvo simpático, weón, me gustó. Sí, lo pasaste bien, ¿te acordás de algo?
No mucho. Pero duró caleta bacán, weón. ¿Cuántas temporadas tiene esa, weón? Está en Netflix, weón. Están todas temporadas en Netflix. No, es verdad, weón. No. ¿Qué Netflix tenés vos? Sí. ¿Sí? ¿Qué Netflix tenés vos, weón? Yo sí. YouTube. ¿Y qué excusa hicieron para sacarte la weá, weón? El programa. Puta temporada 2. Lo atropellaron igual que al como tú. Se murió él como tú, pero me contó más como tú. Supuestamente, porque yo nunca vi nada. De hecho, solo vimos el piloto cuando se estrenó el primer episodio en el canal. Pero como que me cambiaba de casa, era como una wea así, ¿cachai? Y de hecho el productor me pidió, porque yo me salí de la wea porque me dio un poco de pudor el tema de que era súper pendejo. Entonces en la calle me reconocían y como que me weían, ¿cachai? Ya. O sea, era buena onda, pero claro, como que claro, yo me sentí un poco como dije, uff, ya. Y me cantaban la canción, bacán que sí, bacán que no. ¡Qué paja, por la mierda! ¿Sale ahí o no? Sí. ¿Cuál es? El cuarto de izquierda a derecha. Buena pista te di, ¿eh? Buena pista. Sí, y bueno, el productor me pedía durante la segunda temporada, oye, ven, puta, uno o dos episodios para que no desaparezcáis de una y la cuestión. Y ahí yo fui y filmé como un par de veces como en un colegio que había. No en el condominio donde se hacía todo, fue hacer unos capítulos de la segunda temporada como un colegio y como que estaba ahí. Y de ahí, puta, la verdad no me acuerdo nada, Juan, pero creo que por ahí les decía a alguien si me iba. Probablemente está en algún capítulo. Pero salgo en la primera temporada estoy, y en la segunda salgo en uno o en dos, no sé, la en buena, el colegio. La wea buena, la wea entretenida. ¿Está orgulloso? ¿Está orgulloso? ¿Está orgulloso? ¿Un logro? Sí, es un logro. Sí, ah, un logro, sí, sí. No sé si orgulloso, así como, no, pero como que la wea... Como que se ganó un Oscar, así claro, cuando la wea no. No, no, no curé el SIDA con la wea. Pero sí le contagié el SIDA a mucha gente. Mira con la que salió. ¡Pum! Oye, ustedes dos actualmente están dedicados a la comedia, ¿no? Más o menos, sí. Sí. Cuéntame, ¿qué tipo están haciendo stand-up? Estamos haciendo stand-up y también tenemos un canal de YouTube que se llama Televisión Barata. A ver, hablemos de eso. A ver. Tenemos un canal que empezamos a hacer hace cuánto, que estamos con el canal hace como un año y medio ya, año. El primer episodio lo tiramos el 16 de mayo del año pasado. ¿Ya? Pero antes de eso estuvimos trabajando como cuánto tiempo antes de estrenar, igual su rato. Es que la verdad es que teníamos 6 capítulos listos cuando empezamos con la serie. Entonces cuando estrenamos en realidad igual llevamos harto tiempo trabajado ya. Pero nuestro primer capítulo, claro, mayo del año pasado. Comedia sketch. No, yo vi la weá de los Power Rangers y me cagué la risa. Alta producción. Sí, puta, sí, dentro de lo que se puede. Todo hecho con amigos y buena voluntad. La raja. Se ve súper bien. Puta, vale. Bueno. Mira, ahí está un ahí poco está, de eso trabajo. Sí, bueno, ahí está. ¿Y esto dónde lo grabaron? ¿En la casa de alguien? Esto es la casa de mi mamá, que ya vive en la playa. Como para generar esa sensación de... Sí, como de retiro. Exacto. ¿Y los trajes? ¿Dónde los sacaron? Eso. Puta, los trajes los encargamos y fue un hueveo porque hay toda una hueá en este capítulo que tienen que cambiarse el traje, ¿cachai? Porque en el fondo este loco está con el traje, el otro va a Power Ranger. Pero eso va porque nos llegaron los trajes con las tallas cambiadas, en realidad. Entonces tenemos que hacer lo posible con lo que nos había llegado. La hueá buena. La hueá buena. Oye, ¿hace cuánto fue esto? Puta, esto habrá sido 6, 7 meses, una cosa, claro, así, yo creo. Así. Sí. La zorra. Oye, ¿cuánto llevan en stand-up? Puta, como 2 meses, una cosa así, no mucho rato, la verdad. ¿Y le ha gustado? Sí, sí. ¿Cómo lo han tratado? Lo han tratado bien, sí. Hacemos ahí en el Terraza Absolute siempre, todos los martes estamos ahí casi. ¿Estás con los chiquillos del Roland y Gustavo? Con Gustavo y con solo Roland, bien buena onda. Gustavo, hoy Gustavo, es un personaje grande. Estamos Gustavo en este lugar. ¿Ha estado Gustavo acá? ¿Ha estado? No, no, lo va a estar. Pero nosotros, no va a estar. No. Tenemos miedo a lo que pueda ocurrir. No, que no, no lo vamos a invitar. Mientras no gaste Rape Me, yo estoy tranquilo. ¿Y qué más nos pueden contar? Bueno, nada, mira, en lo del stand-up llevamos como 2 meses, pero en esto de los videos de humor, como claro, un año con lo del canal y un año y medio trabajando como en total, pero con este, como siempre nos gustaba la comedia, ¿cachai? Onda, los hermanos Coen, el gran Lebowski. ¿Son amigos de chico ustedes? Sí, como de la media, más o menos. Claro, colegio. Perfecto. No, nos conocimos... comprando marihuana en una plaza hace muchos años. Así nos conocimos, sí. Ahí conectamos. Lo que es destino, ¿no? Ahí conectamos. Sí, teníamos como 14, una wea así. 14 años. 14 años. Nos juntamos con unos amigos que eran como. Teníamos amigos en común, que todos los buenos tenían un fetiche que no sé si alguien de los que está escuchando o ustedes tenía cuando eran chicos, pero bueno, se agarraban a escupo y a lapas todo el rato. Como que se agarraban a lapas todo el rato. Yo no.
Entonces, yo paso. El primer día que conocí a este mono, bueno, estábamos agarrando cupitazos, claro, como unos guanacos. Inmediatamente intercambiamos salida. Primer día, bueno, que nos conocimos. Conexión directa. Sí, no, conexión directa. Yo fui eso. ¿Ah? Yo viví eso. No, yo no lo viví. No, sí, ya llegaba un punto en que la weá ya era como... Era asqueroso, ¿no? Como que cuando carreteaba y te tiraban la pan en la espalda, pero no así, sino que era como que te ponían el dedito y pum, y para que anduera como una mancha blanca en la espalda. Y antes no era una mancha, no, eran 15 manchas blancas. No, la weá era cierta, porque y uno jugaba eso con los amigos. Y uno volvía a la casa con ganas de jugar y yo no tengo hermano, entonces jugaba con mi papá. Que está ahí, no, una weá muy mala, po, la sacada de chucha te la encargo. No, todo mal, po, sí. Oye, ¿qué se viene para su canal? Bueno, estamos preparando el nuevo capítulo ahora, que lo vamos a grabar ojalá este martes que viene, para estrenarlo, no sé, el próximo mes, una cosa así. Capítulo 11. Esperamos, pero estamos con la segunda temporada ya, diría yo, en camino, tenemos hartas cosas escritas, uno o dos capítulos que están en barbecho. Oiga, ¿esto lo graban ustedes mismos? ¿Cómo lo hacen? Puta, esta escena en particular, la que estamos viendo ahora, que es como post-batalla medieval, la grabamos yo, Alberto y Maidú nomás, tres personas, hicimos toda esta weá que fue un hueveo, estuvimos todo el día seteando, poniendo las banderitas y las flechas. Se ve brígido. Bueno, y nosotros tres nomás, pero con harta paciencia y harto tiempo, bueno, estuvimos todo el día en la weá. Sí. Esta escena en particular fue bien hueveada, bueno, súper hueveada, porque éramos nosotros tres nomás, para todo. Sí, exacto, entonces en setear todo te demoráis mucho más. Tal vez cuando ya apretáis rec, sobre todo en los planos, en el plano general grande, ya sale más fácil, pero sí, en poner pero en todo el arte... Exacto, súper... Claro, es como lo que tú decís con el videoclip, que imagínate, ¿cuánta gente trabajó en tu videoclip que hiciste hace poco? Cuatro, entonces era mucho más fácil y ustedes tocando nomás. Cambio, son ellos los que actúan y además los que ordenan la cosa y además los que graban, entonces mucho, y bueno, mucho más lento el proceso. Sí, es súper lento, y revisar el audio y que el acting esté bueno, así lo hacemos todo. Oye, ¿alguno de ustedes tiene, digamos, estudios de audiovisual o algo? Yo estudié actuación y el Albert estudió audiovisual. Ah, ahí nos complementamos. Exacto. Perfecto. ¿Tenés cara de actor, güey? Gracias, sí, tenés cara muy cara actor. Me pareció una cosa que otra. ¿Tenés cara de visual también? Ah, bueno, vale, bueno. Más de visual que de audio, sí. Es que escuché, eso lo leí, tía. Quería ocuparlo. ¿Lo leí en internet? Este también es buen comediante, Matías Tamayo. No sé si lo han... Este gran personaje, sí. ¿Hace stand-up también? Hace stand-up también, buen comediante. ¿Te das cuenta que los stand-uperos no se dedican solo a stand-up? ¿Algo más tenemos que hacer? No, obligado. Es que si no voy a botar toda la mierda que tenés en la cabeza. Sí, pues, no, de lo que la gente que hace comedia, stand-up, siempre, casi todos tienen un podcast, o video de humor, o serie, o algo. Tienen que filtrar por otro lado. Sí, no. Claro. Sí, es que hay cosas que no se pueden decir. Exacto. Hay cosas que no se pueden decir. No, ya lo hemos vivido. ¿Cómo diría esto en un stand-up? No, pues te vas a tener que hacer. No, tienes que grabarla, claro. Claro. Tienes que estar ahí. Esto lo grabamos en un gallinero abandonado. La weá buena. Puta, buenísima la locación. Exacto, llena de mierda gallina. Llena de mierda gallina por todos lados. Fascinante. Oye, ¿y la escritura la hacen ustedes dos? Sí, nosotros dos escribimos todo. O sea, este canal básicamente, creativamente, son ustedes dos. Sí, hacemos todo, puta, grabamos, editamos, escribimos, actuamos, hacemos todo nosotros. Y con la ayuda de Maidú, que es el weón que tenía la hacha atravesada en la cabeza recién. Que él, puta, nos ayuda muchísimo. Y también hay otros que nos han ayudado muchísimo, como el Nico Loren, también, que es un fotógrafo muy bueno también, que también nos ha ayudado. Pero en general siempre somos nosotros dos y más Maidú. ¿Esta es tu música, Aldo? Eso voy a decir, pues te había cachado. Porque parece perfecto en mi vida. Buenísimo. ¿Algo más que nos quiera contar de su canal? ¿De su carrera personal? Bueno, que esperen el próximo video, que esperamos tirarlo el próximo mes, julio, a mediados de julio de todas maneras. Y nuestro próximo capítulo va a ser como un capítulo de Friends, ya que todas nuestras como episodios hacen oda como algún tipo de... de película o los capítulos que son más variados, como a distintas series de televisión. El próximo queremos hacer un capítulo que sea como una especie de sitcom. Claro, así más contemporánea. Exacto. Sí. Buenísimo. Sí. Oye, ahora hablando un poco más de lo que han cachado que ha pasado esta semana. ¿Respecto a qué? En general. Caché que Justin Bieber dijo que quería pelear contra Tom Cruise. En una pelea en el octágono.
¿Y esa por qué? Porque no sé, pero bueno, lo tuiteó y es la weá más increíble que he escuchado. Y qué ganas de ver cómo le pega a Tom Cruise a Justin Bieber, loco. O viceversa, no sé, loco. Probablemente terminen culear. Oye, pero la weá. ¿Quién sabe? Así. Pero Tom Cruise está cagado la cabeza, po. No, pero Justin Bieber también. Bieber fue el loco que tuiteó la weá. Yo no sé si el otro weón haya respondido. Pero ustedes saben que Tom Cruise está en esta iglesia culiada enferma de los. Ah, sí, pues de los. Cientista, ¿no? Los cientólogos. Los cientólogos, weón. El weón está cagado la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Puta, hay una religión de Estados Unidos que se llama la cienciología. Y que son unos weones que siguieron a un weón que lo habían echado de otra iglesia. Y el weón descubrió que como que tu cuerpo, a través de la electricidad, puede sanarte. Pero tienes que pagar como 3 palos para entrar a sanarte. Ah, ya. Y tienes okay. Como una weá que ir con una nave o nada que ver. Claro, una weá claro, espacial, ¿no? Todo claro, una y, cuando, cuando llegas como a nivel 10, es como un juego que estáis con Pokémon. Cuando llegas a nivel 10... La weá te dice, ya, perfecto, ahora sabrás la verdad. Y te dan un sobre en el que te dicen que todos nosotros somos como almas. Claro, deposita acá y tiene la verdad. Somos como almas que venimos de unos extraterrestres que dominaron nuestros cuerpos. Y así, no sé qué weá y no sé qué weá. Te dan una chaqueta Patagonia. ¿Y Tom Cruise qué nivel es? ¿Siena? No, weón, si es súper alto el nivel, como que está esta reunión y el weón saludando así, el hablado, te entiende una medalla de honor. Weón sale en pelota. John Travolta también es de esa religión. Sí. ¿También? Sí, ¿puedo también? Los hay un documental en Netflix, weón. ¿De muy la bueno, sí, por eso sé tanto. Weón, John Travolta, loco, ese weón es palpico. Ese weón, todo el mundo sabe que es piloto, pero lo que mucha gente no sabe es que el weón tiene una pista de aterrizaje de aviones comerciales. Que la manga del avión conecta no a su casa, a su dormitorio. Cuando el weón se echa una paja en la mañana, ahí se sube y ¡buf! Se va volando loco a China. Anda en un Boeing. Un avión de 3 pisos. Así. Bueno, igual. Bueno, igual. Yo creo que se merece el Boeing ahí. Sí, todo. Sí, esa weá. La cientología, tenemos que meternos en esa weá, sí, Samuel. En un momento hay que entrar. Sí, harto bueno. Capital necesidad para entrar. Festival de Viña, cientología. No. Festival de Viña, Netflix, cientología. Ah, no. No, ahora hay que sacar especial de Netflix. ¿Cuánto calculamos la otra vez que salía? Como $20,000. Uno muy piola. Subir uno. Uno piola, sí, muy mala calidad. El básico. Como $40,000. $40,000. Pero ¿cómo qué? $40,000 en qué? En producción, mínimo. Cámara, todo. Mínimo. ¿Cachai? Y después, si te va muy bien, Netflix te produce el tuyo. Y como que le gusta mucho, y ahora te producimos tu show. Y tú tenés que pasarle este contenido primero. Primero tenés que producirlo tú y vendérselo a los weones. Por ejemplo, la Nata Valbenito, uno de los que tiene fue producido por ella, y el otro Netflix le metió la plata. Buena, buen dato. Porque vos ponte tú el especial que está en YouTube del argentino San Nicolás de Trasi. Está en YouTube. Sí. Que se lo recomiendo todo, que es súper bueno. Esa hueá que ni cagando costó ni 5.000, bueno, $8,000. Esa hueá tiene 3 cámaras. Sí, está, no, es 3 cámaras, Switch y todo, pero más. Por cada lado. Exacto. Eso. ¿40.000? ¿Cómo tanto? Yo creo que, weón, puede ser mucho más barato. Sí, además te imagino $20,000 Switch pagándole al director, coordinador de piso, luces, escenografía, buen teatro, le pagáis al teatro, le pagáis. Se puede hacer con mucho menos. Nosotros hacemos esa escena y, weón, y se puede hacer una weá mucho más barata. Esta weá onda. Existe la posibilidad. Se puede. ¿Cómo se puede? Tener el manpower, ¿no? Hay unos amigos que te apañen. Con 3 cámaras, yo creo que hay una weá buena. Buenos micrófonos nomás. Claro. La guay en las plataformas. Eso es. Claro, conseguirte la plataforma de Netflix, que eso ya es un disparo para tu carrera. Ahí la chucha. Bueno, yo no sé si Netflix tenga oficina en Chile, bueno. No sé si produzca cosas en Chile, creo que en Brasil nomás. O sea, están los hueones nomás. Pero por ejemplo, Netflix, no sé si al final en Chile compró series, porque como que está el mito que iba a empezar a comprar series en Chile. Por ejemplo, esta weá del reemplazante, ¿ya? Porque la tienen ahora, pero querían comprarla como para crear una nueva temporada. Ah, para producirla. Claro, producirla. Es como lo que hizo con Casa de Papel, pues Casa de Papel es una serie española le fue tan bien en España, pero cuando la tiraron al mundo, la weá prendió y Netflix metió plata para... O Black Mirror. Claro, y no vendió tanto, pero Netflix lo expandió y ahí la gente lo empezó Black Mirror de la BBC, Sí. Ah, bueno, sí. Originalmente es inglesa. Claro, inglesa. Es más británica que la chucha la wea. Sí, el primer ministro es que se culea el chancho. Bueno, ese capítulo. Qué buen capítulo. Oye, temporada nueva, ¿la vieron? Yo la he visto. Cacho que sale Hannah Montana. Sí. Oye, buena la wea. Buena, weón. Es que como que tomaron, no sé, otro sentido estético de los finales.
Eso encontré yo. Claro, no, como que los finales no son tan terribles como de repente lo esperan el otro. Es que son más abiertos, es mucho más abierto el final. Por ejemplo, el del primero y lo siento súper ambiguo. Como que depende de tu compostura moral, moral, si la cuestión te parece bien que termine así o sea lo mismo. Puta, yo el último que vi de Black Mirror fue esa Bandersnatch y me sentí estafado, weón, porque como que perdí. ¿Cómo hacer una película interactiva en la que perdí, weón? ¿Cómo te moriste? Toma tus propias decisiones, perdiste. ¿Cuándo te moriste? Empieza de nuevo, weón. No parece que no puedo tomar todas las decisiones que quiero, weón. ¿Sabes que esa weón me hizo mal? Porque fue como, ya la voy a ver una vez. Y fue, abre, voy a sacar otro final. Otro final. Saqué toda la weá. Así me metí hasta la página que había que sacar como con una weá, unos ruidos y toda la weá. Yo hice trampa, busqué en Google. Pero es que hay una weá que si tú ponís, no sé cuántas weá, te tira un código. Si tú ponís el código, se abre el juego, ¿cachai? Y tú podés jugar la weá del nivel 1. ¿Ya? Sí, agilado. No, lo que Black Mirror con Black Mirror. No, pero weón, esa weá me volé a la cabeza cuando está el weón con el computador le puede decir, ¿y quién me está hablando? Estás en Netflix. ¡Oh, esa weá es muy buena! ¡Oh, weón, yo quedé así! Sí, no, sí tiene partes buenas, pero weón, traté como 4 veces y perdí todas, weón. Me frustré, pero así como cuando jugaba Mario Kart, perdía todo el rato, weón. Pero como que el mejor final era que el weón matara al papá y sacara el mejor juego de la historia. Ese era como el mejor final que voy a tener, weón. No podía irle mejor con eso. Sí, el papá era un culiado igual. ¿Ah? El papá era como culiado. No, el papá era súper buena persona. Y voy a terminar matando al papá y yo perdí, weón. ¿Qué hice mal, weón? Yo nunca maté a mi papá. Elegiste mal la caja de cereal. Claro, la caja venía por ahí, así. No era Kellogg's. Chucha. Pero, ¿sabes que hay un final que para mí es el mejor que el de película de acción? Que es como que tenés que ir con la psicóloga y tal. Ay, que a la vas a cagar. Y la psicóloga te pregunta así como, ¿tú crees que estás en una realidad? Sí, entonces peleemos. Y le saca como unos palos y empiezan a pelear. y a veces un director dice, corte. Y le dice, ¿y el weón dónde estoy? Sí. Está grabando una escena, weón. Y el weón como, ya, este weón se volvió loco y es lo psiquiátrico. O sea, el actor le da la pálida. Le da como la pálida, así. Que Bandersnatch es una película. No, weón. Loca la weá. Ahora hay una como de Bear Grylls, weón. Pero no le he entrado todavía. Yo sí. Es chistoso porque, puta, tú pensáis que es lo mejor, así. No, así va a sobrevivir. Y de repente despierta. Maldición. Debí haber escondido en otra parte los medicamentos. Ahora los niños de África no se podrán sanar. No. Como maté a 40 cabros chicos por meter la weá en la tierra y no colgarla en un árbol. Dios mío, weón. En el segundo capítulo ya me dejó así como, bueno, por mi error maté a 40 niños africanos que no llegaban las vacunas de una wea. Ah, está claro que no tenés que ser rescatista. No, ¿sí? No, mira, esto no va a ser para nadie, papi, a nadie. Oye, ¿vieron Game of Thrones? Sí, bueno. ¿Tú también la viste? Sí. ¿Vieron el final? Sí. ¿Y qué opinan? Me gusta, bueno. ¿Te gustó? Sí, ¿gustó? Me gusta, ¿para qué les va a mentir? Me gusta, bueno. Ay, también me gustó caleta, lo que vale, encontré elegante, así como el final ya, de un libro. Eso puede ser, sí, ya, bueno, elegante puede ser. Es como el final de una novela, como que un guan sea para allá, no como para esta, allá. No como esta weá, no, no como esta weá que está. Dragones, weón, escupiendo fuego, mira. Hay una vaca cagando. Una vaca que ni siquiera la grabamos nosotros, nos la robamos de internet. ¿La dura? Las vacas nunca las vimos, weón. La zorra. Claro, ese es el valor de producción que manejamos. Robar vacas, claro. De internet. Exacto. Onda, todas las monetizaciones de este video se las lleva un granjero culeado como Nayo, weón. Eslovenia. Copyright. Oye, la producción de vestuario está increíble. Está buena, es toda ropa de nuestras mamás. En serio. Un poncho. Ese poncho, todo es de mi. El del gorrito, ese es de mi hermana chica, el que está ocupando ahí el Albert. Esa weá es de mi vieja, la que tengo yo puesta ahí. Ese es un polero de mi hermana chica. Hola, wea, o sea, se puede. Se puede, se puede, no, se puede. Es buena voluntad nomás. El vestido es mío. Ella también es mía. Tenemos que grabar esa wea, wey. ¿Sabes que desde que vino el Lucas cada vez se está poniendo más ordinario este programa? Lo repito, un weón dijo pichula 7 veces en 7 un minuto. En un minuto. Nah. Yo en un minuto. Pero digo, la pichula, sí, la pichula, me quedo así. Conversando, dijo pichula 7 veces en un minuto. Era esa manera de comunicarse. Sí. Oye, ¿qué más nos puede contar? No sé qué más decirle. Puta. ¿Algo que nos quieran contar? Pichula. Pichula. Batir el récord. Si se lo ha hecho ese. Contador. Podríamos hacerlo, güey. Traemos a harto invitado. ¿Qué lo hace mejor? ¿Tienen algún show próximo? El otro martes. El otro martes de nuevo. Ahí estuvieron ayer, ¿o no? Más absoluto. Albert se presentó ayer. ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno, güey. Estuvo bueno. Yo creo que en su punto máximo habían
comediante incluido, 16 personas, sí, 16. Ya, bacán. ¿Y cómo lo pasaste? Bien. ¿Ya lo estás pasando bien? Sí, sí. Ya, bacán. Sí, sí, la raja. Sí, menos mal que fueron cuando estaba el Terrazo Absoluto, porque nosotros una vez fuimos cuando estaba en Frente Cervecero. Ah, nosotros también nos fuimos una vez. Y vivimos la experiencia de actuar sin nadie. Oh, me acuerdo, una pura vez estaba el ni siquiera Ronald, se había ido. Porque tenía, quería el pacto de sangre. Quería el pacto de sangre. Y nos dijo, oigan cabros, sabes que está muy mal que yo le haga el pacto de sangre. El y, final me voy. Y le dijo al Sergio, bueno, tómate mi cortesía, yo me voy. Y se fue corriendo. Quedó todo curado. Y la weá es que había como un grupito de personas, súper bien, el show, todo bien. O sea, había gente al principio. Y la weá es que a la mitad del show se pagan la cuenta y se van. Gustavo la ahuyentó. Gustavo la ahuyentó. Sí, la ahuyentó. ¿Y qué quedaron ustedes dos? Y un par de comediantes. Y un par de comediantes. Entonces estábamos más oscurados y se mal indio al flaco arriba del escenario con este weón. Hicimos un tributo. Le dije, ¿y cómo está tu hermana vos, compadre? Hicimos un tributito. Salió como el hoy. ¿Salió como el hoyo? Salió como el hoy. Salió como el hoy. Estábamos curados. Ha sido mi peor show. Bueno, bien igual. Sí. Nosotros la primera vez que nos presentamos también habían... habían dos personas. Dos personas, eso bien. Pero eso es que esos son buenos. Cuando hay show personalizado. Cuando hay gente, pero muy poca, bueno, esos shows son buenos. Y de repente iban al baño y hacíamos pausa porque íbamos a hacer la weá si se había ido a la mitad del público. Pero yo creo que hay un punto intermedio en que sea personal, como muy personal, muy, te ponís muy nervioso y bueno el show cuando hay mucha gente. Porque hay un punto que hay como 7 personas, pero te colocáis más nervioso porque ninguno se ríe y se miran entre ellos. ¡Ah! Para mí sí, esa weá es horrible. Duro, ese como, duro. Así como, ya este weón cuando se baja o un chiste muy fuerte, weón ordinario. Mm. Como la weá que pasó la semana pasada. ¿Cuánto te pasa eso? Es que cuento weá fuerte. Pero está bien, weón. Sí, weón, hay que jugar con los límites. Sí. No, sí, ande la cagué fue cuando le pregunté si era gay y al weón, ahí la cagué. Que me pegué una weá muy homofóbica en un show. Le pregunté a una weá, dije algo muy homofóbico y me di cuenta a la mitad de lo que estaba diciendo que era una weá asquerosamente homofóbica, que todo el público me estaba mirando. No, lo peor es que nadie cachó, solo él. Y se excusó y dijo, oh, perdón, paremos. Me cacharon todo. Perdón por lo que acabo de decir. Yo no soy homofóbico. Yo la cagada. Ahí todos, yo no había cachado nada hasta que dijo eso. Y ahí como que la gente dijo, oh, verdad. El primer chiste, de ahí... Oh. No, ahí cagaste. No, ya cagué. Abajo. Bueno, esta escena que estamos viendo ahora, esta weá nos dio tanta risa grabarla que tuvimos que hacerla, weón, 200 veces. Sí, una weá así. Y el final del audio está cortado porque el camarógrafo se empezaba a reír en toda la escena, compadre, que era bien nuevo chico, en toda la escena. ¿Qué es eso? Okay. Esos son los cortes que tenemos entre medio que ponemos sí, como material de archivo, sí. Que hay unos viejos ucranianos peleando en la tele, así. No, estos buenos son políticos. Sí, no, políticos y como Israel, claro. Perdona, sí, algo es que así. Los ucranianos son locos. Oh, pero, bueno, ¿tú no has visto ese video de un político griego que va y le pega a una entrevistadora terrible fuerte? No, Bueno, están como conversando, nunca he visto subtitulado, pero como, ¡ah, cacho, madre, con nada! Se para, le pega un pape. Y uno de los productores va y le pega un combo al otro weón y lo tienen que llevar y, bueno, perdió una multa y perdió las elecciones. Bueno. Era como candidato a diputado y le pegó una mujer en televisión abierta. ¡Qué tu madre, weón! ¿Qué le habrá dicho, weón? Es que eso es lo que no sé, como que... Pero único... habláis bien el árabe, weón. ¿Ah? Te sale bien el árabe. Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? A pesar de que no lo entendí, buena pronunciación. Buena pronunciación. Le creí igual. Sí, porque... ¡Wow! ¿Qué bueno, podemos hablar? Este otro amigo que también ha salido en acto y soy el que está ahí, Andrés Rebolledo, actor también, bien personaje. Andrés, me suena. Sí. A mí también me suena mucho el nombre. Y lo que estamos viendo ahora es otra saga que tenemos que es como tipo detectives salvajes y son como unos dos weones detectives pero que son unos sacos de wea. ¿No? Es como un CSI como... Miami pero malo. Claro. ¿Dónde están ahí? Ahí estamos en una casa abandonada. Oye, tienen buenas locaciones, ¿dónde las sacan? Sí, sí, weón, de puro andar hueveando, buscando por ahí, weón. Sí. Siempre, puta, la salida a Santiago también hay uno que grabamos, que a mí me encanta esa locación, que es un galpón abandonado, una fábrica. Y puta, el lugar bueno, weón. Lo ocupamos para grabar uno que era como de 007, de la gente Larry Capija. Es súper importante cuando no tenéis recursos, cuando hacéis la weá que la hacemos yo, él y la persona que nos pueda ayudar en cámara. La locación, sí, weón. De hecho es crucial. O sea, cuando no tenéis plata, cuando no tenéis plata para arte, cuando no tenéis plata para ni una weá, lo más importante es una buena locación. Si te dais el tiempo para buscar buenas locaciones y ponéis bien la cámara, anda, la weá cambia para el pico. Sí, o sea, ahí marcar la diferencia. Se te arma solo, puta, un poco. Esta al final estaba medio marginal, está todo lleno de graffiti. Si estuviéramos vestidos así dentro de una casa, nos veríamos puta, completamente distinto. La locación hace la mitad de la pega al final, weón. Bueno. Es mucho de estas weas que grabamos, creo. Es que claro, pone el contexto, digamos. Claro, después, bueno.
Sí. Y es bueno el amarillo que tiene, me gusta cómo quedó esto. Sí. ¿Cuántos capítulos tienen? Bueno, sí, este va, ahora el que vamos a grabar el martes, el número 11. Ya. Entonces tenemos 10 videos, 10 capítulos que están ahí en YouTube Televisión Barata, que pueden ver. ¿Te estás metiendo con Germán? ¿Qué pasa ahí? ¿Te estás metiendo con un grande? Ay, Germán, lo hablé, pues. ¿Por qué? ¿Lo conocí? Sí. ¿Y qué le conocí? No, ¿una yayita? Yo dije ni hablar de eso acá. ¿En verdad? Ya, ¿qué están haciendo ahí? Le hablaste a servicio militar, voy a hablar de Germán. Noticia de Germán que fue canibalizado. Acá una oda a Twin Peaks. No, actuarla al revés, la weá, toda la weá. Cero. Sí. Entonces tenemos eso, esos 10 videos, ahora vamos a hacer el 11 y queremos después de este, como les decía Sam, hacer más proyectos como de otros videos que tenemos que son largos, pero también queremos empezar a hacer más contenido para el Instagram como de clips más cortitos. Ah, sketch de un minuto. Claro, todo relacionado a televisión barata, distintos tipos de sketch, de temas muy diversos, ¿cachai? Y distintas como modalidades, ¿cachai? No solo tal vez como gente dialogando, actuando, sino que tal vez otro tipo de video, sin entrar muy en detalle, ¿cachai? Y queremos empezar a hacer eso también como para el Instagram. Bajo la misma marca, digamos. Claro, siguiendo como la onda de la televisión y como haciendo un poco alusión a eso, pero más corto y para Instagram. Claro, es que formato de Instagram, digamos. Sí, claro. Y Insta, ¿cómo no me acuerdo cómo se llama? Insta TV. Instagram TV. Instagram TV. Esa plataforma tampoco la hemos ocupado mucho, weón. Es que. No sé si se ve. Se usa, se está usando. Se está usando, pero es como. Serían como los pioneros, porque está de verdad empezando muy de a poco a usarse mucho Instagram TV. O sea, hay gente que lo usa, pero el problema es que Instagram TV como que se planteó, digamos. Pero igual ya hace un rato, Riga, sí. ¿No? Si tampoco es como que la no, sí, es sí. Nueva. Pero es nueva. La paja que tiene es que solamente lo puedes ver en dispositivos móviles o celular. Porque no, se fue en el PC. Sí. A mí no me había dejado, weón. No, cachaba. Yo pensé que nunca se lo había la verdad. Porque nadie le importa, weón. Nadie le importa. Exacto. ¿Sabes quién se ha metido? Yo, de hecho, me meto a videos de gente que sigo, que tiene hartos seguidores, que, puta, los videos que tienen su grilla tienen muchas visitas. Y los de Instagram TV, muy poca, weón. Es que te diría que 1500. Es que yo creo que lo que hace mucho Instagram TV es, por ejemplo, el clip de un minuto, que después te dice, anda a Instagram TV, es muy bueno. Entonces, con eso la gente engancha y de ahí se va. Entonces, el primer clip del minuto tiene que ser la weá que le genera a la gente como, ya, a ver qué viene, ¿cachai? Eso es lo como que me he dado cuenta, porque como te colocas la opción de ir a Instagram TV, sí. Si la weá es como que te aburre, no, ya, filo, no quiero saber cómo termina. Pero a mí me pasa esta weá como tutoriales terrible raro, así como, no sé, escultura de chocolate, ¿ya? No sé qué weá, veo con el primer minuto, quiero ver cómo termina. Eso es el tipo de video que tú cliqueas así claro, en Instagram TV. Claro, como, que... bueno, chocolate. ¿Y tú cuál es cliquearías? Si ¿te cliqueas alguno? Solo he visto uno. Solamente he visto una vez, he puesto seguir viendo. Mira, weón. Que fue una vez. Es un video que tiene. Este weón de. Viene un nihilista, weón. No te importa nada. De tan zorro con el rante. Ya. Que tiene un video de Avengers. Sí. Se va a la Big y. Oye, esta va a tener. Esa va a seguir viendo. Esa va a seguir viendo. Bueno, y el video del Jeff que está en Instagram TV también. No lo vi entero. ¿No lo viste? O Alberto, ¿puedes seguir viendo en Instagram TV? Que estoy muy volado, que va a estar hablando. ¿Qué hueá con Instagram TV? ¿Vos apretáis y se va a seguir viendo los videos? ¿En Instagram? Sí. O sea, pero muy poco. Lo he hecho solo con algún par de videos de stand-up o con compilados como de mortales de los hueones. Con este hueón hacemos parkour también. O sea, yo no, en verdad, este hueón es mucho mejor que yo, pero como que... ¿Estás empezando? No, empezamos juntos cuando teníamos como 14, 15. Ya su tiempo. Albert, es bueno. No, hay una. Esta es una historia, una larga historia ninja, esta weá. ¿Ya? Pero empezamos juntos cuando teníamos 14, entrenamos hasta que teníamos como 18, y ahí como que un poco como que paramos. ¿Continúo yo? Sí, dale. No sé qué pasó después. Mucho de tampoco, no te acuerdas. No me acuerdo, entramos a la universidad y no teníamos tiempo para hacer ni una weá nomás. Claro, básicamente. Y ahora retomamos hace como uno o dos años la weá de los mortales. Queremos incluirla también en Televisión Barata. Obvio, creo que potencialmente pueden hacer mil weá. Sí, queremos incluirla. De hecho, el capítulo que está ahora en cocción ahí está. Tiene un poco de acrobacia. Está. De parkour. Qué trete. Algo así. Sí, algo así. Metiendo la weá de los mortales a la fuerza. Metiendo la weá en el guión ahí como sea, loco. El arte militar francés del parkour. Me dice un té, ya, pero salté a buscar exacto, la weá. Exacto, con sea. Un guatero dando que explote. ¿Qué hora es? Hoy estamos terminando ya, ¿por qué no dejamos las redes?
Ya, su... Las redes. Están ahí, pero para que la gente... No, dígalo, dígalo. Bueno, yo en Instagram soy Sam Landea. Y nos pueden buscar también en internet, YouTube, Televisión Barata, para que vean todos los videos de los que hemos estado hablando acá con los chiquillos. Del amigo. Del amigo. Albert. Cuando quiera. Cuando quiera. Dale, cuando sea, gracias. Gracias por Albert escucharme. Seguir amigo. Viendo, seguir viendo. Hola, gracias. Alberto Herrera, Another Brother, raya abajo en Instagram y redes sociales. Eso es Another Brother en inglés. Another Brother, ano, brother, hermano, hermano, mano, mano, ano, en el ano, verano, raya abajo. Tú poeta, ¿eh? Tú poeta. Tú poeta. Pablo Neruda. ¿Tú quieres decir algo? Creo que tengo un show el 27, pero no sé dónde. ¿27 de junio? De junio. Caleta. Oye, yo estoy en un par de horas más, estoy en Plaza Victoria con Linda la weá, linda, trabajamos juntos. Estoy con Edo Vallejo. Métete por la raja. Martín, métete Felipe por la raja, Trujillo. Es que habla tierra, weón. Métete por la raja. Oh, oye, no diga no, eso. El Edo lo hace muy bien, pero tú, no. Grande Edo. De hecho, ahora vamos a ir a escribir. Ya supo. Ya. ¿Algo más? De lo que estaríamos. Estamos empezando a mover la página del programa. Ya estoy empezando a activarla. La buenísimo. Voy a empezar a activar. Nos pueden buscar en Instagram como los peores. ¿Usted sabe por qué este programa se llama así? ¿Cómo se llama este programa? Disculpa mi ignorancia. Este programa se llama Los Peores Apellidos de Chile. ¿Así se llama? Sí. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Mi apellido es Contreras Romo, dos violadores de derechos humanos en dictadura, y este buen apellido Pinochet. ¿Pinochet? Mi apellido es Pinochet. Chucha. Zaburgo es Pinochet. Entonces. Esto fue totalmente innecesario. No. Debían tener un hijo, así que se llame como. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Augusto Pinochet Contreras. No. Judas Pinochet Contreras. No lo digo, googlea, busca cómo hacerlo. Busca cómo. Ya, pues muchas gracias muchas por gracias. Ver. Nos vemos la otra semana. Gracias, chiquillos, por venir. Muchas gracias por invitarnos. Nos vemos la otra semana. Chao, cabrón. Chao.